Me llamo Alison Mackenzie. Cuando nací, no marcaban el tiempo, el reloj ni el calendario, sino las estaciones. El verano era todo alegría y despreocupación. El otoño tenía ese dulce amargo de la melancolía de los momentos que han pasado y de las cosas que no se han hecho. Luego, llegaba el invierno con su manto frío que lava nuestras narices y nuestra arrogancia y que nos llevaba a acercarnos más a las calientes brasas del recuerdo y del deseo. La primavera era una promesa, pero había una quinta estación, la del amor, y únicamente los inteligentes y los afortunados sabían dónde encontrarla. Siga esta carretera 2 millas más y llegará al centro de la ciudad. Gracias. Lucas me ha robado y volverá a hacerlo. Se lo gasta todo en bebida. He pasado año y medio ahorrando ese dinero para poder estudiar. No te vayas, Paul. Eres mi primogénito. Le pega todo el que no está conforme con él, incluso a ti. Solo cuando bebe. Ahora bebe todas las noches. ¿Por qué te casaste con él? Cuando os quedasteis huérfanos, tú, Selena y yo necesitabais un padre. Lucas era un hombre bueno. Adiós, madre. Paul. Selena, no me pidas que me quede. Toma mis ahorros. Ojalá tuviese más. ¡Paul! ¡Paul! No te vayas. Encontraré trabajo y te lo devolveré todo. Pero no te vayas. Siento mucho que nos hayamos peleado. Perdona. No volverá a ocurrir. Te lo prometo. ¡Paul! ¡Paul! Ya volverá. Ya verás cómo vuelve, seguro. Nelly, voy a intentar otra vez dejar la bebida. Selena, lo voy a intentar con toda mi voluntad. ¿Quiere darme un par de huevos fritos y una taza de café? Sí, señor. ¿Dónde está el lavabo para asearme y afeitarme? La primera puerta.
Ah, sí. Gracias. ¿Qué vende usted? Nada. Perdone, ¿cree que sería usted viajante? No. Vengo a buscar trabajo. Ah, pues no es mal momento, ¿no? Las fábricas Harrington han conseguido un buen contrato para suministrar telas al ejército. Mucha gente viene a lo mismo. ¿Por dónde se va a Harrington Mills? Siga la calle Elma hasta el río, luego a la derecha. No le gustará. Buenos días, señora Mackenzie. Buenos días, Nelly. Paul se ha marchado de casa. ¿A dónde? No lo sé. Dice que quiere salir de esta ciudad y hacer algo distinto, porque está harto de trabajar en la fábrica. Quiere ver mundo. ¿Quién quiere ver mundo? Paul. Se ha ido muy temprano. Allison, ¿por qué tocas discos a las 8 de la mañana? Es muy buena música. Alimento y cultura al mismo tiempo. Me alegro por Paul, Nelly. ¿Cómo le sentó a Selena? Se alegra, pero ella no es madre, ni tú tampoco. Me gustaría ver mundo. Aventuras en Venecia. Conocer a un guapo mozo en Hong Kong. Allison, no comas tan deprisa. Es preciso, vamos a hacer un obsequio a la señorita Thornton. Y yo he escrito el discurso que le da a Rodney. Rodney Harrington. ¿Y eso por qué? La dirección va a nombrar el sustituto del difunto señor Fike. ¿Cómo saben que va a ser la señorita Thornton? Es natural, no hay nadie mejor que ella. Pasaré luego por la tienda. Adiós, papá. Allison, no hagas esa comedia ridícula. ¿Qué? ¿Decirle hola o adiós a mi padre? ¿Decírselo a una foto? Será ridículo, pero así creo que está todavía con nosotros. ¿Si apenas le conociste? Sí, ya sé que murió cuando yo tenía 2 años. No le recuerdo, claro, pero le echo mucho de menos. Hija mía, ¿notas la falta de un padre? Sí, madre. Y me agradaría que tuvieras amigos. E incluso que volvieras a casarte. ¿Quieres ya dejar de hablar de padres, maridos y casamientos? Le echas de menos más de lo que yo creía. Perdona, mamá. Se me hace tarde. Olvidé el discurso. Adiós. Adiós. Buenos días, señorita Maroy. Buenos días, Allison. Hola, David. Buenos días, señor Herman. Buenos días, señorita Allison. Doctor Swain. Buenos días, Allison. Hola. Buenos días. Bien. Buenos días, señor Cross. Buenos días. Gracias, Norman. Oh, qué día. Todo me ha salido mal. Si no fuera siempre corriendo. ¡Ya está aquí el regalo! Luego te veo. ¡Qué bonito! ¿Que si no le gusta? ¡Rodney! Toma el discurso. Yo no podré aprenderme. Pues entonces léelo. ¡Silencio, que llega! ¡Shh, señorita Thornton! Venga, sentaros. Oye, sitio. ¿Qué dice aquí? Hemos decidido regalarle todas las palabras del idioma. Shh.
Miss Thornton, los alumnos de esta clase me han pedido que le dirija unas palabras y que en su nombre le ofrezca a usted ese obsequio. Nuestros nombres están en la cubierta interior del diccionario, porque como hay tantas palabras que podrían expresar todo lo que nuestros corazones sienten hacia usted por sus largos servicios en la Escuela Superior de Peyton Place, hemos decidido regalarle todas las palabras del idioma. Se aleja de nosotros por algo más grande y más importante, el cargo de directora de la Escuela Superior de Peyton Place. Y para que sepa que nunca la olvidaremos, busque ahí las palabras amor, amistad, recuerdo, y sepa que también nosotros siempre pensaremos en ellas. Esto es lo más agradable que me ha ocurrido en mi vida. También hay otra palabra en el libro. Gratitud. Ahora hablemos acerca de los exámenes. Me gustaría oír el informe del presidente de la clase, Ted Carter. Ted. Señorita, he organizado ya las comisiones y si todos cumplen su cometido, la ceremonia resultará muy bien. Vicepresidente Selena Cross. Los programas estarán impresos dentro de 2 semanas y he alquilado sombreros y batas a $2 la pieza. Después habrá té y recepción en el jardín. Directora del libro del año, Alison Mackenzie. La impresión está hecha, pero el grabador se está volviendo loco esperando los dibujos. Quien no los haya entregado antes del miércoles no figurará en el libro del año. Cuerpo de baile, Betty Anderson. Todos tienen que ayudarme en la confección del decorado. Las entradas ya están impresas y las pondremos a la venta 1 semana antes. ¡Ah! Y supongo que no habrá lucha para conseguir un sitio en el aparcamiento. Ni allí ni en ninguna otra parte, claro. Elsie Thornton se ha ganado el cargo de directora gracias a sus propios méritos. Ha entregado su vida por esta ciudad. Lo menos que hay que hacer es reconocerlo. Doctor, como presidente de esta escuela, mi opinión es que debemos jubilar a Miss Thornton. Desde luego no estoy de acuerdo con usted, Leslie. Tiene razón el doctor Swain. ¡Claro! La señorita Thornton es ya muy vieja. Es hipocondríaca. Y además toma píldoras para dormir. Demasiado aficionada a las drogas. Marion, me parece que yo firmo unas cuantas recetas de drogas para usted todos los años. Y en cuanto a eso de la edad, ¿es de la edad de usted? No lo es, tengo 36. 45. Nació usted el año que terminaron la audiencia, en 1896. Necesitamos un joven con iniciativa y espíritu moderno. Tenemos buenos informes de ese hombre que va a venir. Y además no habrá que pagarle mucho. ¿Señor Harrington? ¿Qué? Ahí está. Pues no perdamos más tiempo, señorita Colton. Que pase. ¿Quiere pasar, señor Rossi? Sí, gracias. Buenos días. Buenos días, soy Leslie Harrington. ¿Cómo está usted? Y este es el consejo de la escuela. Señor y señora Partridge. Mucho gusto. Doctor Swain. ¿Qué tal? Y Seth Bushbell, el editor del Peyton Place Times. Siéntese. Señor Rossi, le explicaré la situación. Estamos dispuestos a nombrar director de la escuela a un hombre capacitado para ello, haciéndole contrato por 5 años. El señor Rossi se graduó en Pensilvania con las notas más brillantes. Premio extraordinario en inglés y literatura, magnífico atleta y soltero. Personalmente, ahora que le he visto, le diré que me agrada. ¿Ha omitido algo? No, solo que estuve trabajando en la construcción. Si es usted profesor, ¿por qué estuvo trabajando en la construcción? Pues porque no podía vivir con mi sueldo de profesor. El salario es de $1,000 al año. Creo que estamos perdiendo el tiempo. Solo son $5 semanales más de lo que yo ganaba, señor Harrington. Pero este es un empleo seguro. Es un contrato por mucho tiempo. Pobreza por mucho tiempo no interesa. Quiero 5.000 anuales y un aumento de 500 al año. Bah, eso no es posible. Usted es industrial. ¿Cuánto paga un capataz? ¿200 a la semana? Eso es otro negocio. El trabajo de esos hombres produce dinero. Hay que ser práctico y ver la realidad. Para la gente como usted, la educación es innecesaria en absoluto. Como no rinde dinero, no vale para nada. Permítame una opinión. Las cosas que no podemos ver son las más importantes de la Tierra. Y se llaman ideas.
Muchas gracias por la entrevista. Si le pagamos los 5.000, ¿entrenaría los equipos de béisbol y de fútbol? No, no me interesa. En una ciudad como esta, si no pueden pagar salarios justos, no merecen ni tener una escuela donde educar a sus hijos. Buenos días. Señor, sí. Leslie, creo que estás luchando por una batalla perdida. Señor Rossi, francamente. Es decir, que la historia de la vida de la raza se repite sin cesar en cada individuo de la especie. Un aviso del consejo. Gracias. A profesores y alumnos. El consejo del colegio de Peyton Place se complace en comunicar el nombramiento de un nuevo director. El señor Michael Rossi. Confiamos en que ustedes le demostrarán la misma lealtad y devoción que al difunto señor Fair. ¿Pueden irse? Pobre señorita, lo siento, señorita Thornton. No comprendo cómo han podido hacer eso. Debieron nombrarla a usted. Lo merece. Allison, no siempre consigue uno lo que se merece. Recuérdalo. Si hay algo en la vida importante para ti, ve por ello sin esperar a que te lo den. Bueno, tengo trabajo. Adiós, chicas. Bien, aquí es. Bonita escuela, ¿eh? Debe ser el nuevo director, ¿no? Qué guapo. La han rechazado a usted, ¿verdad? Son todos iguales en esta ciudad, unos ingratos. ¿Ha bebido usted? Uno hace el trabajo y luego llega otro cualquiera y se lleva el beneficio. Usted ha bebido. Ya sé que tiene siempre una botella en el sótano, pero le prohíbo terminantemente que la vuelva a traer a la clase. No lo olvide. Más le valdría a sus alumnos aprender a coger una botella que resolver un problema de álgebra. Habla usted como un tonto. Como un tonto, ¿eh? Asistí a esta clase 4 años. Aquí me sentaba. ¡Aquí, aquí! Lo que era importante para mí tuve que aprenderlo fuera. Porque nunca estudió usted. Si hubiera estudiado algo, habría aprendido. Él dígaselo a mi mujer, a la que limpia. Dígamelo a mí, que me gano la vida limpiando lavabos. ¡Basta ya! Dígaselo a los obreros, que no ganan para comer. He dicho que basta. Si hubiese estudiado, hubiera podido ganarse la vida con su inteligencia. Nadie se puede ganar aquí la vida con su inteligencia. Nadie. Yo no creo eso. Muy bien. Nómbreme una persona importante que haya estudiado en esta escuela. ¡Una sola! No hay. Y le diré una cosa, Miss Thornton. Algo que se debe enseñar a los muchachos. En cuanto cruzan esa puerta, salen a un mundo cruel y despiadado. Hay que arrastrarse a los pies de esa jauría para trabajar. Y no lo haré. ¡Yo no lo haré! Por eso limpio ventanas y friego suelo, vacío ceniceros. Nunca he tenido ni lo necesario. Ni Shakespeare ni Washington me han servido para nada en toda mi vida. ¿Por qué no ha querido estudiar? Él sí. El señor Michael Rossi, la señorita Thornton. ¿Qué tal, señorita? Bien, señor. Bienvenido a Peyton Place. Gracias. Este es nuestro bedel, Lucas Cross. Hola, ¿qué tal? Tengo las manos sucias. Será que me vaya a limpiar otra clase. ¿Está borracho? Se ha disgustado por mí. La lealtad es más apasionada que la razón. Por eso he venido a verla a usted primero. Todos deseaban verla de directora. No esté violento por mí, señor Rossi. Se ve que no era mi ocasión. Espero que podremos trabajar juntos.
Claro que sí. Supongo que usted trae gran cantidad de ideas nuevas. No, no del todo. La verdad es que estoy un poco anticuado. Tengo dos normas. Sí. Primera, enseñar la verdad hasta su límite máximo. No quiero que los muchachos se hagan a la falsa idea de que la vida es un cuento de hadas. Cuanto antes sepan enfrentarse con ella, mejor. Eso está bien. ¿Nos sentamos? Norma segunda. Enseñar un mínimo de hechos y un máximo de ideas. Nuestra misión no es enseñar a los niños a que repitan palabras como loros. Si tuviesen que luchar, estos niños no deberían hacerlo por fechas históricas, sino por sus propios ideales. Eso me gusta, señor Rossi. Ha tenido suerte, Peyton Place. Gracias, señorita Thornton. Oye, Allison, no sé lo que Betty está comprando en tu tienda, pero dile que se dé prisa. Muy bien. Mamá, la señorita Thornton no es directora. Lo sé, me lo dijeron Anderson y Margie. Están ahí dentro. Después de haberle entregado el regalo y del discurso, la situación es muy violenta para ella. Sabrá sobreponerse. Menos mal que he acabado mis estudios. No me gustaría continuar con el nuevo director. A propósito, señora Mackenzie, ¿qué quieres, Elena? Mamá necesita un traje para la ceremonia. ¿Cómo podría comprarle uno y pagar luego? Cuando me gradúe, me colocaré y podré pagarle a usted. También tú necesitas un traje. No, yo puedo pasar. Escucha, con estas fiestas y con los exámenes, necesito a alguien que me ayude. ¿Quieres trabajar aquí por las tardes, incluso los sábados? Claro, me encantaría. Bien. ¿Entonces podría comprar dos vestidos? Y rebajados. Ay, no encontraré nunca mejores amigas que usted y Allison. Cuando veas cómo te hace trabajar, no dirás eso. Tonta. Volvamos. Rundy está ahí fuera. Déjale, que espere. ¿No tienes miedo de que te detengan por ir así? ¿No lo ha robado? Las mujeres deben ser intrigantes. ¿No crees que me hace mayor? No, tú eres muy joven. Va a decir todo el mundo que vas demasiado llamativa. Allison, me tiene completamente sin cuidado todo lo que la gente pueda pensar de mí. Prefiero que me critiquen antes que pasar desapercibida. Siempre se consigue más, créeme. Y recordad que los hombres prefieren ver a imaginar. Un buen escote y unas piernas bonitas hacen más por el porvenir de una mujer que la mejor enciclopedia. Allison, ¿puedes ayudarme? Sí. Ahora vuelvo. ¿Le gustará a Rodney? Cuando celebres tu cumpleaños, no quiero que invites a Betty Anderson. Entonces prefiero no celebrarlo. Si no invito a Betty, Rodney Harrington no vendrá. Oh, eso no me importa. Y si Rodney no viene, sus amigos tampoco. Y entonces no habrá nadie. No entiendo por qué eres tan amiga de una chica como Betty. Mamá, es que no me gusta cómo habla de los hombres. Mamá, ni de las chicas. Parece que eres la única persona perfecta de Peyton Place. Y mis fiestas de cumpleaños siempre han resultado aburridas. ¿Es que no puedo invitar a quien me parezca? ¡Eh, Allison! ¿Dónde está Betty? ¡Eh, Norman! Hola, Allison. ¿Qué te pasa? Lo mismo que siempre. Hay gente que se conduce como niños. ¿Quieres que te acompañe hasta tu casa? No, déjalo. Está muy lejos y se te hace tarde. Y además a tu madre no le gustaría. Pues... Vamos, Norman, vamos. ¿Sigues todavía yendo todas las tardes a la biblioteca? Sí. Debe ser terriblemente aburrido ir allí todos los días, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué vas? Me gustan los libros. Y allí se trabaja bien. Si no, tendría que irme a casa. Vete al río. O siéntate en un jardín. O pasea por el bosque. No puedo. Qué bonito el discurso que hiciste para la señorita Thornton. Ahora siento haberlo hecho. ¿Por qué no lo leíste tú en vez de dejar que lo hiciera Rodney Harrington? Porque tenía miedo de echarme a llorar.
Aún me entran ganas de hacerlo al pensar que no lo han hecho directora. Podrías convertirte en una gran escritora. Oh, Norman, eso espero. Cada vez que cojo un libro o leo una novela, incluso cuando abro un diccionario, algo dentro de mí impulsa mi corazón y este empieza a latir con violencia. Verás, debe ser algo así como cuando una persona se ha enamorado de otra. Claro que yo nunca he sentido eso. Ojalá pudiera estar yo tan seguro de lo que quiero como lo estás tú. ¿Alguna idea tendrás? No. No, he pensado en todo, pero nada me convence. Yo creo que lo mejor es no hacer nada. Norman, ya era hora de que llegaras. ¡Hola, señora Page! Adiós, Norman. Espera un poco, Allison. Te están llamando. Es que no quiero entrar todavía. Si no vas, tu madre se disgustará. Anda, hazla caso. ¡Vamos, adentro! Bueno, adiós. Y gracias por acompañarme. No tiene importancia. Adiós. Adiós. ¿Está ya seco, Nelly? Sí, ya está seco. Tu madre quiere que la llames. Yo no tengo ningún deseo de hacerlo. ¿Estáis peleadas otra vez? En la misma pelea, en distinto asalto. Nelly. ¿Qué? Tú has sido hija y madre. ¿Qué es peor de las dos cosas? Ser madre. ¿Por qué? Porque una se da cuenta de que hace todo lo que no le gustaba que hicieran sus padres. Eso está muy bien. Pero los padres han de ser lo bastante inteligentes para comprender que los hijos tienen que vivir su propia vida. No es cuestión de inteligencia, sino de sentimientos. El porvenir de nuestros hijos nos preocupa más que a ellos mismos y desde el momento en que nacen. Bueno, ya me voy. Adiós, Nelly. Buenas noches, Alison. ¿Diga? Hola, mamá. Te llamo para decirte que lo he pensado mejor y puedes invitar a tu fiesta de cumpleaños a quien quieras. Gracias, mamá. Eres muy buena. Dentro de un momento estaré en casa. Adiós. Dos, seis, siete, seis, por favor. Oye, tú, mira por dónde vas. Gracias, Alison. No, ahora no, cuando acabe el baile. Gracias. ¿Quieres un sándwich, Norman? No, gracias. Con permiso. Perdona. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? Mira, Betty. ¡Hola, Betty! ¡Hola, mujer! Oye, estoy muy animado, ¿eh, chicos? Y vamos a bailar algo más alegre. ¿Qué discos son estos? Ponlos si los quieres. ¿Un sándwich? ¡Eh! ¡He traído muerda! ¡Oh! ¡Pat! ¡Cuélgalo alto! Si me dejas besar a Betty... ¡Oh! ¡Tengo que contar conmigo! ¡Ven aquí conmigo! ¿Recuerda? Si aún no ha llegado la Navidad. Pero podemos empezar a celebrarla ya. ¡Eso! ¿Dónde está el ponche? Allí. Allí está. ¡Ay, tengo mucha sed! Voy a añadirle algo que lo anime. ¡Eso está muy bien! ¡Rudy, no hagas eso! A mi madre no le gustaría. Pero es que está aquí.
No, no está. Ha ido al cine. Sí, sí, vamos, sí, echa un poco la polvera. No hagas eso, por favor, es lo único que me ha prohibido. Alison, esta noche nos tenemos que divertir. No se puede infringir la ley. No os preocupéis, podemos divertirnos también de otra manera. Primero, hay que hacer el ambiente un poco más íntimo. Eres un... Y ahora por pareja. Noche. Hola, hola, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Café, por favor. Bien. ¿Quién es esa? La señora Mackenzie. Tiene una tienda de moda. Su hija va a la escuela de enseñanza superior. Es Alison Mackenzie. Guapa mujer. Sí. Es viuda. Nació aquí, pero tenía ambiciones y se marchó. Se casó en Nueva York con un genio de la publicidad, pero al quedarse viuda regresó aquí. Quisiera conocerla. No le interesará. Venga, traiga su café. Connie, te presento al señor Rossi, el nuevo director de la escuela. La señora Mackenzie. ¿Cómo es usted? Bien, gracias. Todos los días oigo hablar a mi hija de usted. Siéntese. ¿Ha estado usted trabajando hasta ahora? No, he ido al cine. Alison da una fiesta de cumpleaños. ¿Qué piensa hacer su hija cuando se gradúe? Quiere ser escritora. Yo preferiría una carrera. Es una pena que no tenga hermanos o hermanas. ¿Por qué lo dice? Pues no lo sé, pero no soy partidario de los hijos únicos. Sobre el hijo único recaen todas las atenciones y energías de los padres. Y eso es bueno y malo. No creo que a Alison le haya ido mal. Está empezando a vivir, no se sabe todavía. Pues ya es un poco tarde para que tenga hermanos, ¿no cree? Hombre, voluntarios no iban a faltar. Si no me hubiera gustado usted tanto y no fuéramos tan buenos amigos... Uy, uy, veo que se me va usted a declarar. Le llaman, doctor. Dispénsenme. ¿Quiere un cigarrillo? Suárez al habla. Gracias. Sí, sí, voy enseguida. Bueno, se habla de chicos y aquí están ya. La señora Rankle va a dar a luz. Tengo que irme. Gracias, doctor. Adiós. Adiós. El doctor Swain siempre está hablando de niños. Esa es su especialidad. Parece buena persona. Nosotros en la escuela enseñamos inglés, matemáticas, historia... y olvidamos el único tema que tiene importancia en la vida. No irá usted a enseñar cómo vienen al mundo los niños, ¿verdad? No, no me refería a eso. Es que pienso establecer en la escuela un curso de educación moral. Eso es misión de la familia. Debiera serlo, pero los padres disponen de menos tiempo cada día. No pueden atender a sus hijos. ¿Y la escuela puede suplir a un padre? ¿Por qué no? Y casi siempre con ventaja. Yo he educado muy bien a mi hija. Buenas noches, señor Rossi. Menudo chaparrón le ha caído encima. Aquí no comprenden sus métodos. ¿Bailamos, Alison? ¿Esto es una fiesta de cumpleaños? Estábamos jugando a las fotografías. Se apagan las luces y se ve lo que sale. Descarado. Váyanse todos de aquí. ¡Fuera todos! Perdone, pero como estaba debajo del muérdago... ¿Quieren marcharse, por favor? Felicidades, Alison. Vamos, vete. Lo siento, Alison. Buenas noches. Adiós. Thank you.
Sal de ahí, Allison. Te digo que salgas de ahí. Sabía que ocurriría esto si invitabas a Betty. No ha sido culpa suya. Es una vergüenza como estabas con Ruby. Era un beso, un solo beso, nada más. La casa a oscuras y todas las parejas besándose. Lo sé, mamá, pero todos querían bailar a oscuras. No he podido evitarlo. En todas las fiestas de la ciudad hay un momento en que se apaga la luz. Pues yo no quiero que aquí se haga como en todas las demás. Tú tienes que ser distinta a ellas. Si yo he nacido en esta ciudad, ¿por qué no quieres que sea como son mis amigas? Porque su nivel moral es bajo. Y todo el mundo intenta conseguir que los demás compartan su misma moralidad. No quiero ser perfecta como tú, mamá. No quiero vivir aislada. Lo que quiero es vivir y divertirme y tener amigos. Prefiero gustar a ser perfecta. Gustar quiere decir dejarte acariciar por todos. Que te ves en la oscuridad cualquier desaprensivo. Mamá, no tiene razón para hablarme así. No creo que la cosa tenga tanta importancia. Cállate. Si sigues así, ¿qué vas a hacer en tu próxima reunión? Estás acusándome de cosas en las que yo ni siquiera he pensado. Allison, no quiero que tengas mala fama por ser una inconsciente. Solo tengo fama de tonta. Quiero que te enamores. Que el día de mañana puedas encontrar un hombre digno de ti. Quiero que seas feliz. Quiero que... ¿Quieres? ¿No quieres otra cosa? Pues si algún día un hombre se me acerca en serio, me marcharé con él y no me verás más. No quiero volver a oírte un desatino semejante. No sé por qué lo dije. La verdad no lo sé. Allison. Buenos días, Ellen. ¿Qué tal, Judy? Hola, Allison. Hola, Joey. Selena saldrá dentro de un momento. Gracias. Pasa al corral. Tengo un nuevo corderito. A ver... ¡Qué bonito es! ¿No te he enseñado el lagarto? Lo tengo aquí, en esta caja. Mira, fíjate, le he hecho agujeros para que pueda respirar. Se llama Boca Grande. Antes un hombre no tenía que hacerse la comida. Mírale todo el tiempo que quieras. Los tiempos han cambiado. Mamá está trabajando y a mí se me hace tarde para ir a la iglesia. Vaya un traje. Siempre estás inquieta. Quitándote y poniéndote vestidos. Yo no soy tan inquieta. ¡Sí! Parece que te gusta exhibirte. A mí no me gusta exhibirme. Que no vivamos en un palacio, tampoco tenemos que vivir como cerdos. No tires las botellas al suelo, por favor. Las botellas. Si tú las tiras, alguien tiene que recogerlas. Luego dices que vivimos como cerdos. Tú tienes la culpa. Ya que no ayudas, por lo menos lo ensucies. ¿Quién te crees que eres, un general siempre dando órdenes? ¡No, no me toques! ¡No la pegues! ¡No vuelvas a pegarla! Solo ha sido una discusión familiar. La niña es ya mayorcita para pegarla.
sido culpa mía, Allison. Le grité yo primero. Todas las familias tienen sus discusiones. Pero enseguida se les pasa. Un sitio que quisiera enseñarte. No lo conoce nadie, ni siquiera tú. Es mi sitio secreto. Conozco palmo a palmo todos los sitios a 3 millas alrededor. Este no. Vamos. Tenías razón, no conocía yo este sitio. Nadie excepto yo lo conoce. Dios y yo. Y ahora tú. Es precioso. Lo he decidido. Esta es la última vez que vengo aquí. ¿Por qué? Lo voy a dejar para que alguien lo encuentre. ¿Acaso lo descubrirán tus hijos? Yo no me casaré nunca. Solo tendré amigos. No digas eso, Allison. ¿Qué hay de malo en ello? No tendré hijos que sean desgraciados. De esa manera no habrá nadie que sufra por mí. Esa no es la forma de buscar la solución espiritual de una vida. ¿Quién dijo eso? Lo leí en un libro. ¿Qué libro? Yo compré un libro que me costó $1.98 en rústica. ¿Y era interesante? Sí, mucho. Trataba de problemas matrimoniales. Me lo enviaron a la oficina de correos. Tardé cerca de 2 semanas en atreverme a ir a recogerlo. Comprendo que es ridículo, pero era el único medio de aprender algo sobre estas cosas. Eso tiene gracia. Yo también compré un libro igual que ese. Y encuadernado en rústica, igual que el tuyo. No. La lista de correos. Y era el mismo. Lo leí entero en una sola noche. Y estaba lleno de absurdos anticuados y sin ningún interés. A lo mejor no dicen lo mismo. ¿Nos los cambiamos? No. Me daría mucho apuro. Eso es lo malo contigo, Norman. Todo te asusta. Todo te preocupa. Ya lo sé. Lo siento. Siento que hayamos hablado de todo esto. Norman. No debes ponerte así. Lo que pasa es que las chicas queremos ser lo mismo que vosotros. Queremos saberlo todo. Debemos ayudarnos el uno al otro. ¿Quieres decir que tú y yo...? No, no confundas las cosas. Lo que yo quiero es que tengamos una conversación lógica y un afecto normal entre chico y chica. Nada más. Todo el mundo en esta ciudad oculta sus verdaderos sentimientos. Hasta tú mismo. ¿No te has atrevido a invitarme al baile de fin de curso? Oh, Allison, lo hubiera hecho. Pero no puedo invitar a nadie. Iré, pero no puedo invitarte. ¿Y por qué no? Pues por mi madre. ¿Tu madre? Sí, no es que me lo fuera a prohibir. Pero yo sé que se siente celosa en cuanto ve que me acompaña cualquier persona. Tú no la conoces. No sabes lo que es vivir con ella. Pero es mi madre. ¿Qué quieres que haga yo?
No tienes que decirme nada más, Norman. Necesito tener a alguien con quien hablar. No quiere que tenga amigos. Y me hace decirle 10 veces al día que la quiero mucho. Tiene miedo a morir en un asilo. Y odia el matrimonio. Dice que es una cosa horrible, que una mujer me haría muy desgraciado. Norman, no puedo creerlo. Ni tú ni nadie. Ahora comprenderás por qué no quiero ir a casa. Por qué me paso el día en la biblioteca. Por qué no voy a bailar ni salgo con chicas. Ya ves, soy un cobarde y un memo. No, no lo eres, Norman. Es que nadie en esta ciudad ha querido ayudarte ni comprenderte. No deben asustarte las chicas. Ya lo sé, pero no sé qué hacer para remediarlo. Yo sé lo que puedes hacer. Dímelo. Pues salir conmigo. Yo le demostraré a tu madre que está equivocada. ¿Quieres besarme, Norman? No sé. Sí sabes. Bésame. No comprendo cómo sé besar tan bien. Es mi segundo beso en este año. Yo no beso tan bien como Rodney, ¿verdad? No. Ya sé que debí telefonear antes, pero pasaba por aquí y... No se preocupe. Tengo un recado para Allison. ¿Está en casa? No. Ella y Selena acaban de ir a casa de Kathy Ellsworth. Así tengo ocasión para hablar con usted. ¿Me permite pasar? Oh, desde luego. ¿Tiene una bonita casa? Gracias. Pase usted. Esta habitación es muy confortable. Buenos libros, cuadros. Mi habitación del hotel es más sencilla. Un espejo para afeitarme, un lavabo para lavarme y una percha para colgar la ropa. Debe usted buscar una casa. Ya lo intento. Pero mientras la encuentro, sigo en el hotel, del cual me voy en cuanto como. Dijo usted que tenía algo que decirme. Se lo estaba diciendo, señora Mackenzie, pero usted no me escuchaba. ¿Es su esposo? Murió cuando Allison tenía 2 años. ¿Y esta es Allison? Sí, hace unos cuantos años. Ha crecido algo desde entonces. He venido a decirle que Allison será quien pronuncie el discurso. Me da usted una alegría. Se sentirá muy feliz, como yo. Es una gran chica. Simpática, inteligente... Puede estar orgullosa de ella. Y lo estoy. Bueno, pues a eso he venido. Buenas noches, señora Mackenzie. Usted está muy solo aquí, ¿verdad? Claro que no es lo peor que puede ocurrirle a uno. ¿Ah, no? Acostúmbrese a vivir solo. No es muy difícil. Es posible, pero no es el mejor modo de vivir. ¿No es el mejor? ¿Y cuál es el mejor? Tener amigos. Charlar. Es que en Peyton Place, si 2 personas hablan, es una conspiración. No son frecuentes las reuniones. Y en cuanto a entablar una amistad, es un escándalo. Creo que es usted dura con ellos y con usted. No. Me encuentro bien tal como soy. ¿Qué piensa hacer esta noche? ¿Lavarse la cabeza, leer un libro, irse sola al cine? ¿Así se pasa el tiempo? El tiempo es algo importante, señora Mackenzie, y hay que saber emplearlo.
No sabría por dónde empezar. ¿Por el principio? Empiece por salir. Mire, necesitamos una señora para la fiesta. ¿Por qué no nos ayuda? ¿Quiere venir? Iré encantada. ¿Entonces? Buenas noches. Y gracias. Buenas noches. Adiós. Hoy me estuvo hablando de ti el padre de Betty Anderson. ¿Y qué quería? Saber si te casarías con Betty antes de ir a la universidad. No había pensado casarme con ella. No lo permitiría aunque lo hubieses pensado. Anderson es un hombre trabajador, pero su hija no me gusta. Sí, de acuerdo. Entonces deja de verla. No puedo dejarlo así de repente. Ya la he invitado al baile de fin de curso. Di que no vas. No, papá, yo no puedo hacer eso. Lo harás. ¿Es que te quieres casar con la chica más ligera de toda la ciudad? Tienes que casarte con una mujer de tu nivel social. Llámala y dile que no vas. Voy a quedar en ridículo. Llámala. Por favor, papá. Te digo que la llames. 1042, por favor. Comprendo que quieras ver a esa muchacha, pero no en público. Tú ya me entiendes. Está bien, papá. Haré lo que dices. Seré un Harrington tan importante como tú. Me casaré con una chica rica de Boston. Tendré hijos y la engañaré. Tu porvenir es lo que debe preocuparte. Pero el baile de fin de curso también me preocupa. Querías un coche nuevo, ¿no? ¿Betty? Hola, Betty. Soy Rodney. Mira, Betty, ocurre algo. El caso es que no sé por dónde empezar. Díselo. No puedo ir al baile contigo. Ha colgado. Bonita fiesta va a ser. Puedes invitar a otra. ¿Quién? Alison Mackenzie. Su madre me echó patadas el otro día por haberla besado. Hablaré con su madre. Alison es una chica de buena clase. La buena clase está bien para los géneros de tu fábrica, pero no para ir al baile. No sabía que bailases tan bien, Alison. Gracias. Sí, sí, muy bien. Hola, Ruth. Hola, Alison. Hola. ¿Estás buscando a alguien? ¿Iremos después del baile a Rotu? ¿Sí? Es muy divertido. ¿Un poco más, señora Mackenzie? No, gracias. ¿Quiere que bailemos, señora Mackenzie? Bueno, hace tanto tiempo que no bailo que ya no sé si sabré hacerlo. Bailar es algo que no se olvida nunca. Alison, le he prometido el segundo baile a Betty después del intermedio. ¿Te importa? Claro que no, si se lo has prometido. Te veré después, ¿de acuerdo? De acuerdo. Alison, ¿has visto a tu madre bailando con el señor Rossi? No, nunca he visto bailar a mi madre. Pues ahora mismo están por allí. Hacen muy buena pareja. ¿Tú crees? Hola, Norman. Hola.
baila conmigo, Norman. No sé bailar. Anda, inténtalo. ¿A dónde vamos? Ya verás. Anda, pero si tienes un coche nuevo. Sí. Vamos, sube. Oh, es precioso, Rodney. Estate quieto. Pueden vernos. ¿A dónde vamos? ¿Y qué más da? Quita. Estoy enfadada. ¿Por qué, nena? ¿De verdad deseas besarme? Ya sabes que sí. Dime cuánto. Vete, John. Dilo. Mi único deseo en este mundo es besarte. Besarte miles de veces, sin parar nunca. Eso está bien. Te daré un beso. ¿Y qué dirá Alison? ¿Por qué tenemos que hablar de ella ahora? Solamente un beso de amigo. No es culpa mía. Mi padre me ha obligado a venir con ella. ¿No prefieres estar conmigo? Claro que sí. Sí. Demuéstramelo. No hay nadie en el mundo entero con quien yo prefiera estar más que contigo, Betty. Dame otro beso. ¿Estás enamorado de mí? Te adoro. Betty. Y ahora ve a hacer el amor a Alison Mackenzie. Búscala en el baile al que tú la has traído y bésala allí. La próxima vez que salga lo haré con un hombre, no con un niño. Señoras y caballeros, el profesorado y discípulos de la Escuela Superior de Peyton Place, y especialmente los que se gradúan, me dicen que es tradicional, al final de cada curso, bailar al son del Auld Lang Syne. Como yo soy nuevo aquí, y aún no sé muy bien estas tradiciones, creo que la canción debe ser dirigida por alguien que ha estado con vosotros mucho tiempo. La señorita Thornton. Gracias, señor Rossi. Somos apenas un punto pequeño en una pequeña ciudad, en un gran mapa. Y quizás la Escuela Superior de Peyton Place no es muy conocida en el mundo. Pero ya forma parte de vosotros para siempre. Honrad ese nombre y engrandecedlo. Y venid a vernos siempre que podáis. Ahora, cogidos de las manos, formemos un círculo. Thank you.
Me emociona encontrar la escuela tan silenciosa. Ahora da la sensación de reposo, de descanso después de la tarea del día. ¿Trabaja usted de noche? Muy a menudo. No sabe las preocupaciones que da ser un buen profesor. Es como si todos fueran hijos míos. Deseo para ellos todo lo mejor. Para usted más que trabajo es una ilusión. No había pretendido dar la sensación de ser un idealista. No hay nada malo en ello. Connie, le agradezco que haya venido esta noche. No me lo agradezca. Todo me ha agradado mucho. ¿Incluido también el baile? Incluido. No se ilusione, Mike. Tuve un amor. Mi marido. A su muerte regresé aquí y desde entonces solamente he pensado en Allison y en mi tienda. ¿Pero ahora? No, ahora ya es tarde. ¿Y si yo le dije? Le digo que ya es tarde. Lo tengo decidido desde entonces. Lléveme a mi casa. Sí. Selena, vamos a casarnos. ¿A casarnos? Sí, puedo conseguir un buen empleo. Pero, ¿y la universidad? ¿Tú no querías ir a la facultad de Derecho? Eso es un sueño. No puedo ir. Mi padre no gana lo bastante. Pocos padres lo ganan. No todos los que estudian son hijos de millonarios. Bueno, no te enfades. Ted, tú siempre has querido ser abogado y debes serlo. No te rindas ante el primer obstáculo. Es un obstáculo importante. El dinero. Pues solucionalo y lo demás será fácil. Selena, ¿sabes cuánto se tarda en ser abogado? ¿Y eso qué nos importa? Hay que conseguir lo que se quiere. Lo que yo quiero conseguir es casarme contigo. Si no lo hago ahora, quizás no lo haré nunca. Ted, no me casaré con nadie si no es contigo. Esperaré todo lo que sea preciso. Buenas noches. Buenas noches, Selena. Gracias. Mamá. Mamá. Joy. Creí que te estaba viendo en sueños. Y mamá y yo. Vamos a echar un trago para brindar por tus exámenes. Y mamá y yo. Están en la reunión de Harrington. Toma una copa conmigo. Prefieres estar en lo oscuro besándote con Ted Carter. Déjame, voy a la cama. Conseguí lo que quise. No, ¡déjame! ¡Suelta! Jamás tuve una mujer bonita. Voy a ofrecer a la promoción de 1941 esta sincera despedida.
El mundo espera vuestra aparición. Es un mundo lleno de amor y rico en oportunidades. Existen muchos peligros, pero si os mantenéis firmes en vuestros ideales, lograréis lo que os propongáis. Entonces es cuando os sentiréis realmente mujeres y empezará vuestra verdadera felicidad. Enhorabuena. Selena Cross. Norman. A primera vista, los diplomas parecen un premio por el pasado, pero una vez en nuestras manos, constituyen una obligación para el futuro. La independencia era una palabra muy lejana, pero al conseguirla comprendimos su gran responsabilidad. Algunos de vosotros estaréis pasando fuera las vacaciones de verano, entregados a vuestras diversiones con bulliciosa alegría, y gastándoos los ahorros de vuestras economías juveniles. Mientras que otros de nosotros, conscientes de nuestras necesidades, hemos empezado a trabajar, unos por obligación y otros, los más, por el afán de ser útiles a los que nos rodean. Ponlo ahí, al lado de la botella. ¿Aquí? Sí. Y gradualmente, mientras la alegre ilusión del verano se va desvaneciendo, todos sabremos, al reanudar la tarea, la responsabilidad que nos aguarda. Hola, señor Rossi. Hola, Alison. ¿Ha leído usted ya las novelas que le presté? Sí, las he leído. ¿Y qué? ¿Cuándo las escribió? En el verano, después de los exámenes. ¿Las ha leído alguien más? Únicamente Selena. ¿Cree que soy un talento? ¿Qué piensa usted? ¿Son lo bastante aceptables como para publicarlas? Sí, si quiere acabar en la cárcel. Esas historias son un auténtico libelo. Dicen lo suficiente para que nos ahorquen a todos. Alison, ¿es eso lo que usted opina de Peyton Place? Es solo una ficción. No empleo nombres verdaderos. No es necesario, se puede reconocer a toda la ciudad. Pero vamos a lo que importa. Usted tiene bastante talento. Esas historias son un buen principio. ¿Qué piensa hacer ahora? Es lo que esperaba que usted me dijera. Vaya a la universidad. Con su talento y sus ideas debe procurar... Gracias. No me interesa la universidad. No quiero ir. ¿Por qué? Porque no quiero que me enseñen a escribir. Quiero tener mi estilo. No necesito que nadie me diga que Shakespeare era un escritor excepcional, ni que se han escrito miles y miles de libros asombrosos. Alison, esos libros nos dicen el porqué de muchas cosas. Prefiero describirlas yo con mis propias palabras. Necesito algún sitio donde pueda publicar algo de lo que escribo. Está bien. Si es eso lo que desea, vamos a hacerlo. Empecemos en el Peyton Place Times. ¿Quién ha dicho que soy un periodista sin corazón y sin alma? No sé, ¿son así todos los periodistas? Alison, eso es un mito. Nosotros somos los hombres más sentimentales del mundo, los más cariñosos y afables. Demuéstremelo. Muy bien. ¿Cuándo empiezo? Quiero una oportunidad para demostrar lo que sé. Escribe algo esta semana y lo publicaré el viernes. Gracias. Gracias, señor Buswell. Así lo haré. Voy a escribir algo enseguida que nunca olvidará. No, gracias, lo dudo. Gracias. Pero a ver qué escribes. Procura que no nos lleven a la cárcel, ¿eh? Espera. No me has hablado del precio. No tiene usted que pagarme. Lo haré para ir practicando. Alison, lo primero que la experiencia enseña es que hay que cobrar. $5 por columna para empezar. Sí. Me parece bien. Pero esto otro prefiero que no se publique. Adiós. Gracias, Ed. No hay la menor duda. Está usted embarazada de unos 3 meses aproximadamente. ¿Quién es el padre? No se lo diré. Oh, vamos, qué estupidez es esa. ¿No es usted la primera muchacha en esta ciudad que tiene que casarse por eso mismo? ¿Quién es el padre? ¿Ted Carter?
No. No me mienta ni es inútil. No estoy mintiendo, doctor. Ayúdeme usted. Necesito ayuda. ¿Qué clase de ayuda? No quiero tener un hijo. Deme algo. No, yo no puedo hacer lo que usted me pide. Dígame quién es el responsable. Quizá en eso sí pueda ayudarle. Podrá casarse. Ya está casado. Aún así, tendrá que mantenerla a usted y ocuparse del pequeño. Dígame quién es. Por favor, doctor, usted puede ayudarme. No, Selena, yo no puedo hacer eso que usted me pide. Va contra la ley de los hombres y los mandamientos de Dios. Dígame quién es ese hombre. Selena, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es? Es mi padrastro. Mi padrastro. Hola, doctor. Pase y tome una copa. Selena ha venido a verme a mi despacho. ¿Selena? ¿Para qué? Está embarazada. Ya le dije que tendría algún disgusto si se dejaba embaucar por ese Ted Carter. Se lo dije y no me escuchó. Es usted un miserable. Canalla. No hable así a un hombre que tiene un hacha en la mano. El hijo de Selena es de usted. ¡No es cierto! Puedo demostrárselo. Tengo pruebas contra usted que podrían mandarle a la cárcel para el resto de su vida miserable. Jamás la he tocado. Firme esto. Es una confesión. ¿Es que se ha vuelto usted loco, doctor? Yo jamás la he tocado. ¿Prefiere que le obligue a confesar la policía? Yo no la toqué y no firmaré nada de eso que usted pretende. Está bien. Si no quiere firmarlo, allá usted. Doctor, mire. Usted sabe que yo no pude hacer una cosa tan horrorosa. Me vuelvo a mi despacho. Voy a telefonear a los padres de los alumnos de Peyton Place. No lo hará usted. No sé lo que ellos pensarán hacer cuando se enteren. Pero usted es el bedel de una escuela llena de muchachas. Y dentro de una hora no quisiera yo estar en su pellejo. Doctor, no era usted solo. Jamás he pensado hacer nada con otras chicas. Fue solo con Selena. No sé cómo fue, doctor. Solo con ella. Por favor, no haga eso. Solo una cosa puede impedirlo. Firme esto. Si firmo ahí, ¿qué va usted a hacer con ese papel? Guardarlo en mi caja fuerte. Deme su pluma. Ahora váyase y déjeme trabajar. No, Lucas. Se va usted. Saldrá de Peyton Place antes de anochecer. Doctor, ya lo he firmado. Si se va, guardaré este papel y no lo verá nadie. Si no, lo utilizaré contra usted. ¡Lo firmé! Y no intente volver por aquí. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Si vuelve, le mataré. Thank you.
Mary. Usted y yo sabemos que ha sido un aborto, pero oficialmente diremos que ha sido apendicitis. Pero no es verdad. Le he extirpado el apéndice, ¿comprende? ¿Quiere destrozar la vida de esta muchacha? No, pero falsear los hechos... Lo haré yo personalmente. Y si dice usted a alguien que esto no era una apendicitis, yo le diré a todo el mundo lo que hay entre ese tratante de drogas y usted. ¡Doctor! ¡Eso es un chantaje! Claro que sí. Nelly, ya está bien. Ya ha pasado todo. Gracias a Dios. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Vamos, ¡qué desgracia! Vamos, Nelly. No diga usted eso. Nadie sabrá nunca nada excepto nosotros tres. Lo averiguarán. No. Siempre se descubre. No, nadie sabrá nada si usted se encarga de no pronunciar una palabra sobre esto, ¿comprende? No. ¿De acuerdo? No hablaré. Bueno, ahora váyase a casa, ande. Gracias, doctor. De nada, mujer. Gracias. Gracias. No te preocupes por el trabajo. Te esperaré lo que sea preciso. Muchas gracias por el salto de cama. Hola, señora Mackenzie. Hola, Alison. Hola, T. Ya nos íbamos. No se vayan por mí. Tenemos que marcharnos a otro sitio. Adiós. Adiós, Elena. Hasta pronto. Dicen que florecerá durante un mes. Puedes plantarla en tu patio como recuerdo de esto. Es un libro de humor. Las curas ya no tienen importancia. Pronto te levantarás. Hoy he ido a ver al señor Rossi y le dije que quería ir a la universidad. Me contestó que quizás pueda conseguirme una beca. Luego habló con Charlie Petri para que me diera un empleo en su oficina, mientras tanto. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Lo peor del caso es que si trabajo allí un año, pasarán 8 años en vez de 7 antes de que pueda licenciarme. Y no quiero esperar tanto tiempo. Quiero casarme contigo ahora y luego hacerme abogado. No llores, amor. No es para llorar. Vete. Está bien. No he venido en buen momento. Volveré mañana, que estarás mejor. Buenos días, señora Mackenzie. Oh, hola, Nelly. No era preciso que vinieras hoy. Es que así, trabajando, no pienso en nada. Selena ya está bien, ¿verdad? Sí, volverá a la tienda mañana. Todos son preocupaciones, señora Mackenzie. Preocupaciones. Nelly, no trabajes hoy. Siéntate y descansa. ¡Feliz día del trabajo, mamá! ¿Qué ocurre? Está preocupada. Es natural que lo esté. Lucas se ha marchado hace 2 semanas y nadie sabe a dónde. Tengo que irme. Adiós. Hola, ¿cómo estás? Bien. Vamos.
ahí mismo. No la había visto. No existe nada tan aburrido como un discurso. No os he traído aquí para explicaros cómo la dirección y los obreros deben avanzar unidos y no en sentido opuesto. Prueba de ello es nuestra propia prosperidad, que ha de aumentar aún más. Colaborad conmigo y nunca os faltará trabajo. Nunca, mientras hombres y mujeres no vuelvan a vestir hojas de parra. Y si vuelven a hacerlo, seguro que continuaríamos vendiendo hojas de parra al mundo entero. Ah, aparte de lo que celebramos, hoy es para mí un día inolvidable. Mañana, mi hijo Rundi sale para Harvard. Y ahora vamos a divertirnos y a despedirle bien. ¡Fin del discurso! Estoy desesperada. Primero se va Paul, luego Lucas. No sé cómo Selena y yo podemos seguir trabajando y cuidando a Joy. Tienes que tener mucha paciencia. La he tenido toda mi vida. Con mi marido siempre borracho y una muchacha ya crecida que tiene que vestirse y desnudarse delante de él. Ay, Nelly, me estás poniendo nerviosa. Cállate ya de una vez. Todos tenemos problemas. Hola. Hola. ¿Qué hace usted aquí sola? No me gusta estar todo el día en casa con Nelly. Tiene demasiados problemas. Y en cuanto a las diversiones de Harrington, ya las conoce. ¿Quiere que demos un paseo? A lo mejor encontramos algo interesante. Ahora que no aquí, lejos de Peyton Place. Ya veo que empieza usted a opinar del pueblo lo mismo que yo. Vamos. ¡Preparados! ¿Preparados? Sí. Entonces, ¡listo! ¡Ya! Vaya, si es mi novia de la infancia. ¿Cómo estás, Betty? Mírame y saca la conclusión. Has mejorado mucho con los años. Debes haberte aburrido muchísimo últimamente. Tienes razón. ¿Damos un paseo? ¿Y qué va a decir tu padre? Eso me tiene sin cuidado. Vamos. No me gusta pasear.
Vamos por unos bocadillos y algo de beber y después nos iremos a Crystal Pond. Hoy no habrá nadie allí. Vaya, veo que ya tomas tus propias decisiones, ¿eh? Vamos. De acuerdo. Vamos a comprar un bocadillo o algo de comer. Como quieras. ¿Quieres que nademos un poco? Sí. Vamos. ¿Listo? ¿Qué? Alison Mackenzie y Norman Pace van camino de Crystal Pond para bañarse a solas. ¿Y qué? Son jóvenes y felices. Quizás estén enamorados. ¿Qué malo puede pasarles? Si no lo comprendes, no seré yo quien te lo explique. Padre habló de una gran despedida. Rodney. ¿Eh? ¿Volveremos a vernos? ¿Puedo compararme con las chicas de Boston? ¿Cuáles son tus atractivos? Adivínalos. Ayúdame. Eres el 10% de hombre y el 90% de conversación. ¿Y tú el 100% de mujer? El 200% de mujer. Casi el 500%. Hace falta algo más que dinero para enamorarme. ¿Sabes que me está ardiendo la sangre? Pues vamos a refrescarla nadando un poco. ¿No hemos traído los bañadores? ¿Estás preparado, Norman? Sí. Se me ha olvidado el gorro. ¿Qué dices? Norman, estás haciendo que me ruborice. Perdona. Vamos a nadar, ¿Por qué has silbado? Porque he visto a una chica y a un chico nadando desnudos. ¿Dónde? Ya se han ido. Salieron del agua y se metieron en el bosque. ¿Desnudos? Desnudos. Eran Alison Mackenzie y Norman Pace. Yo, la verdad, no he reconocido a ninguno de ellos. No me mientas, Charlie. Mary, vámonos de aquí y olvidemos que los hemos visto. Betty, sabes que me gustas. Lo recuerdo como algo lejano. El caso es que no puede uno hacer y decir lo que quiere, a menos que su padre se lo permita. Rodney, ¿es que vas a hacer durante toda tu vida únicamente lo que tu padre quiera? ¿Tener solo los amigos que él te elija? ¿Llevar la ropa que él te obligue? ¿Y decir lo que él? Es que no ha admitido en la vida que le lleven la contraria. Algún día tendrás que imponerte. Sí, pero ¿cómo? Tengo una idea egoísta que se refiere a nosotros dos. Se llama matrimonio. ¿No crees que eso le produciría un desmayo? Estoy segura de ello. Y a mí también. Pero merecería la pena a cambio de nuestra felicidad. Betty, eres la única mujer de mi vida. Rodney. No, Rodney, déjame.
¿De qué me serviría la vida si no tuviera valor para vivirla? Rodney, yo también te he querido a ti siempre. Hay que tener mucha paciencia para hacer un trabajo tan bonito. Eso es lo que dicen. Desnudos como el día que nacieron, no llevaban nada. Los he visto yo misma. Lo siento, no estaría bien decirle a usted quiénes eran. Adiós. Mary. Gracias por todo. Yo a usted. ¿Lo repetimos mañana entonces? No recuerdo haberlo pasado nunca tan bien. Ya había olvidado todo lo que de maravilloso puede existir entre dos personas. Aún hay más. Mike, no. Creo que sería mejor. Por favor. Basta ya. Tenemos que hablar. Yo no quiero hablar. Solo quiero que se vaya. ¿Que me vaya ahora? Sí. Somos un hombre y una mujer. Por eso debemos ser razonables. Nos hemos besado atraídos por un mismo sentimiento. Un sentimiento que no era solamente instinto, sino algo más profundo. ¿Y cómo llama usted a un hombre que no piensa más... humano? Todos los hombres son iguales. Las mismas reacciones, los mismos deseos, tarde o temprano acaban igual. Si yo buscara una mujer, la encontraría en cualquier parte. En el hall de un hotel, en un bar, en la esquina de una calle... O en mi casa. No quiero que interprete mal mis intenciones. ¿Y cuáles son? Voy a decirle una verdad sobre usted misma. Diga lo que diga, no es al hombre a lo que teme, sino al amor. Tiene miedo a enamorarse. Y para ver si me rindo, pone sus manos sobre mí. No pretendo rendirla, sino hablar a su alma de mujer. Mi alma y mis sentimientos son míos. ¿Se da usted cuenta de lo que rechaza? Si yo la abrazo a usted, no es por un deseo físico, sino por un sentimiento amoroso. Eso significa que quiero compartir con usted sus dolores y sus alegrías para que usted comparta las mías. Sin reservas, sin sonrojos, sin azoramientos. Y ahora dígame si acepta o no. Yo tengo mis ideas. Y mi orgullo. Eso no es bastante. Usted necesita a alguien a quien amar y en quien confiar. No, yo no, no. Déjeme sola. Podría hacerlo, pero no quiero. Déjeme ayudarla. No me importa qué hora se niegue. Esperaré todo el tiempo que usted necesite. No puedo.
mantendré mi palabra. No sé si llegará a aceptarla, pero sepa que siempre la estaré esperando. Diga. Hola, Marion. ¿Cómo? No lo creo. ¿Está bien segura? No. No, llamaré a la señora Page. Por favor, ¿quiere ponerme con la señora Evelyn Page? No creo que Norman haya hecho lo que usted dice. Dos personas los vieron y Marion Patrice lo habrá contado por todas partes. No se atreva a decir una palabra contra Norman. Si usted hubiera educado a su hijo con inteligencia y sanos principios... No le interesan las chicas. Esa es la verdad. Jamás oyó en mi casa una frase sobre esas sucias cuestiones. Hola, señora Page. Ven acá. ¿Dónde está Norman? Ahí fuera. Se iba a casa. Mamá. Quédate ahí. No te muevas. ¿Qué sucede? Norman, ven aquí. ¿Qué ocurre, mamá? ¿Dónde habéis estado hoy? ¿Qué pasa, mamá? Te han visto nadando en Crystal Pond, desnuda con Norman. ¡Eso es mentira! ¿Cómo has podido creer tal cosa? Os han visto perfectamente dos personas. Estuvimos nadando, señora Mackenzie, pero con bañadores. Y ahora lo sabe todo el mundo en Peyton Place. De lo que murmuren de ella, su hijo será el responsable. Pero si yo no he hecho nada, no hemos hecho nada, ¿no es verdad, Allison? No. Será mejor que se vayan. No hemos hecho nada malo. Jamás me he visto tan humillada y tan ofendida. Allison, ven aquí inmediatamente. Mamá, si tú eres capaz de creer eso, puede que algún día yo sea capaz de hacerlo. No lo dudo. En eso eres como era tu padre. Exactamente igual. No te consiento que reproches nada a mi padre. Era un hombre maravilloso. Y muy bueno contigo. Tú me lo dijiste. No debes hablar mal de él. Maravilloso y muy bueno. Eso fue lo que te dije. Pero te mentí. Te mentí porque estaba avergonzada de él y de mí misma. ¿Y por qué te casaste con él? ¡No me casé! No pude hacerlo porque él ya estaba casado. No digas eso, mamá. Es la verdad. ¿No lo comprende? No. Tenía una esposa. ¡No! ¡Allison! Connie, la gente reacciona de muchos modos según las causas. En Allison fue un gran shock. Pero es que está tan... El shock es una especie de sueño, una evasión cuando la mente no acepta lo que ve. Unos días de reposo y estará bien. Bueno, hay que decírselo a Selena. Connie, porque haya ocurrido en su casa... No irá usted a creer que ha sido culpa suya. En cierto modo, sí. Tiene usted algo más importante en qué pensar. En Allison. Si pensabas casarte, ¿por qué no me lo has dicho? Porque no lo hubieras aprobado. No me diste ocasión. Por lo menos hubiera sido una boda como es debido, no un fin de semana. No digas eso. Pues eso es lo que parece. Quiero hablar contigo. Puedes hablar con los dos. Es una cosa tuya y mía, no de tu mujer. Te esperaré fuera. Está bien.
puedo hacer que lo anulen. Papá, no quiero disgustos entre nosotros. Yo estaba enamorado de Betty y quería casarme con ella. No estabas enamorado. Era solo un capricho. Ella te pescó, se adueñó de ti. Adiós, papá. Cuando vengas a casa, no la traigas. Entonces no volveré. Rodney. ¿Y la universidad? No iré. Tengo que mantener a mi esposa. Puedes tener una colocación aquí si trabajas como los demás. Eso me parece muy bien. Gracias, papá. Sabía que no vendrías a comer y pensé... Hace un día muy hermoso, hija. ¿Por qué no te vistes y sales a dar un paseo? Hace una semana que no me hablas. Desde que... Alison, comprendo lo que sientes, pero... no tendrás más remedio que resignarte y aceptar la situación. Mamá. En cuanto pueda, cogeré mis cosas y me marcharé de Peyton Place. No quiero volver a ver esta ciudad, ni a ti tampoco. Tú no harás eso, ¿verdad? Sí, lo haré. Me iré a Nueva York. Por favor, Alison. Te lo oculté para que no sufrieras. He sido un accidente en tu vida que has tratado de ocultar. No digas eso. Te he querido más que a nadie. Créeme, hija mía. ¿Cómo vas a poder vivir? Necesitas dinero. Ya lo ganaré cuando llegue allí. Encontraré trabajo. ¿Y si no encuentras trabajo? Alguien me mantendrá como te pasó a ti. Lamento que hayas venido. No quería despedirme de ti. No quiero que te vayas. De todos modos, me iré. No, quédate. Tú has nacido aquí y aquí está tu vida. Hemos sido amigas desde niñas. Adiós, Elena. ¿Vas a dejar sola a tu madre? Mi madre siempre ha estado sola. Selena. Lloré sin cesar durante mi viaje a Nueva York. Mis ojos eran del color de las hojas del roble que ya habrían empezado a caer en casa. Durante muchos días luché por ir viviendo. Sentí el hielo de la soledad en una habitación interior de un cuarto piso, de cualquier parte. Hubo momentos en que quise volver a casa, pero me arreglé como pude y me quedé allí. Supe lo que yo podía aguantar y sufrir, pero nadie, ni en Nueva York ni en Peyton Place, pudo adivinar lo muy duro que fue aquel invierno de profunda desesperación. Sabía que en mi pueblo las familias acompañaban a sus hijos en aquellas heladas mañanas a sitios de trágica despedida. Yo rezaba por ellos.
Vamos, muchachos, tomad la última taza de café de paisanos. El del ejército no será tan bueno. Sí, eso es lo que dicen. Gracias, señor. Hola, Ted, coge un par. ¿Sabéis lo que ha hecho Norman Pace? Es el más decidido de la ciudad. Se alistó voluntario en paracaidistas. ¿Norman Pace? ¿Estás hablando en serio? ¿Paracaidistas? Sí, voluntario en paracaidistas. Es lo más gracioso que he oído en mi vida. ¿Dejaron que le acompañase su madre? Ella mataría a 1000 japoneses antes de que uno de ellos tocase a su hijito. Te traigo esto. Rodney, voy a llorar. No tienes que llorar ni decir tonterías. Betty, estoy contento por haberme casado contigo. Rodney, lo creo. Allí está tu padre. Ve a despedirte de él. Anda, ve a decirle adiós. Te quiere tanto como yo. Anda. Está bien. Espérame. Cuídate mucho, pero pórtate siempre con el máximo honor. Es el lema de la familia. ¿Me harás un favor, papá? Claro, hijo mío. Cuida de Betty si necesita algo. No te lo dirá, pero pudiera hacerle falta. Yo cuidaré de ella. ¿Quieren reunirse todos los reclutas aquí, por favor? Venid más cerca. Bueno. Como presidente de la Cámara, permitidme que os diga que lamentamos mucho tener que haberos enviado a la guerra. Lleváis nuestro cariño, nuestro corazón y nuestra eterna gratitud. Tratad de volver salvos a vuestros hogares. Y ahora hemos preparado unos cuantos paquetes de regalos. Acercaos, acercaos y os los entregaré en propia mano. Tomad, aquí tenéis. Peyton Place, vamos al autobús. ¡Venga, muchachos! ¡Vamos, deprisa! ¡Las despedidas cortas! ¡Nombre! ¡Albi! ¡Albi! ¡Clark! ¡Clark! ¡Clain! ¡Clacky! ¡Clacky! ¡Galbert! ¡Galbert! ¡John! ¡John! ¡Harvey! ¡Harvey! ¡Vamos, alegría! ¡Veréis cómo os gusta este, hijo mío! ¡Elliot! ¡Elliot, otro! ¡Vamos, muchachos, arriba! ¡A la parte de atrás, que hay sitio para todos! No habrá nada en este mundo que me impida volver. Te amo, Selena. Y yo a ti. ¡Vamos, muchachos, arriba! ¡Arriba, arriba, muchachos, vamos! Falta uno. ¡Tú, qué haces ahí! ¡Venga, al autobús! Otro besito. Ya tendrás tiempo de escribirle por el correo oficial. ¡Adiós! ¡En marcha! Aquel primer invierno, lejos de casa, fue moldeando mi personalidad, vigorizándola. Con la primavera llegó la promesa de que quizás había encontrado ya mi lugar en la vida. Pero muchas veces mi memoria volaba hacia los campos de Peyton Place o vagaba por sus calles vacías ahora de hombres jóvenes. He recibido dos muy graciosas. La primera es de Ted Carter. Dice, estoy muy contento. La comida que nos dan debe ser la que sobró en la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerda usted de Fred Combe? Sí. Se alistó en la Marina. Sí, ya lo sé. Verá, dice, querido Hyde, me alisté en la Marina porque me gustaba lo limpios que estaban los barcos. Pero, en cambio, ahora me gusta mucho menos. Porque resulta que el encargado de limpiarlos soy yo. ¡Ay, qué tío! La verdad es que están viajando por todo el mundo. Yo también he recibido una carta desde no sé dónde, de Norman Pace. ¿Se acuerda de Norman? Claro. Me dice que hizo una trinchera tan profunda que lo tomaron por desertor. Luego las estaciones pasaron tan rápidas que parecían ser una sola. Las noticias de la guerra eran demasiado graves para darse cuenta de ellas y demasiado tristes para comprenderlas.
Selena me escribía con frecuencia hablándome de Peyton Place y yo guardaba sus cartas como un tesoro. Ella siempre buscaba el modo de hablarme de mi madre y me decía lo que las gentes hablaban unos de otros o lo que se callaban. Al fin desistí de mis primeras intenciones y me suscribí al Peyton Place Times. Sentía necesidad de saber algo sobre las gentes con las que había convivido. Entre ellos, desgraciadamente, estaban aquellos que se fueron para siempre. Ni me pidió que cuidase de ti. No le necesito, señor Harrington. Pero yo a ti sí. Rodney fue mejor desde que se casó contigo. Cuando tenía 6 años ya estaba enamorada de Rodney. Y desde entonces jamás he podido pensar en otro. Yo era una muchacha desenvuelta y alegre, ya lo sé. Pero a Rodney le gustaban las chicas así, por eso lo era yo. Por conseguir su amor, Rodney me quería tanto como yo a él. Pero según usted, lo importante eran las apariencias. Me equivoqué. Teníais razón. Betty, ¿quieres conservar su recuerdo junto a nosotros? Un poco más claro, por favor. ¿Sabe lo del señor Rossi? No, ¿qué? Que se va a la ciudad. ¿Ah, sí? No es que quiera dejarnos, pero le nombran director de la escuela de Portland. ¿Está segura? Sí, completamente. Lo sé de muy buena tinta. ¿Lo dijo el señor Rossi? No, a Kathy se lo dijo Betty y a Betty la señorita Thornton. ¿Y eso es de buena tinta? Creo que no podrán retenerle aquí. ¡Ay, este es muy bonito! ¿Puedo probármelo? Sí, venga. Felices Pascuas. Pase. Felices Pascuas. Ha pasado mucho tiempo y es Navidad. Su visita ya es un regalo. Gracias. Pase. Quítese el abrigo. Solo voy a estar un momento. Tengo que entregar unas cuantas cosas. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Bueno, siéntese. En realidad vengo... ¿Es verdad que se va a Portland? Pues he recibido una oferta. La escuela es más importante y el sueldo bastante mayor. ¿Entonces aceptará usted? Aún no lo sé. Tengo una semana para decidirlo. Pero siéntese. Michael. ¿Qué? Tenía usted razón. No creí que llegaría a decirlo, pero tenía usted razón. ¿Sobre qué? En estos últimos meses he tenido tiempo para reflexionar sobre mí misma. Por fin lo hizo. Michael, yo no le dije la verdad. Aquella noche en la cocina, no fui sincera con usted. Le necesito a usted más que usted a mí. Yo no debí hablarle como le hablé. Sí, se hizo bien. Y he venido a decirle la verdad. No me debe ninguna explicación. Allison no se fue de casa por la muerte de Nelly, sino por no verme. No contesta mis cartas, ni mis llamadas. ¿Por qué? La noche que estuvo usted... Marion Patrice me llamó. Me dijo que Allison y Norman estuvieron nadando. Sí, ya me enteré de todas esas calumnias. Siempre he tenido miedo al escándalo. Yo creí a Marion. Creí lo que me dijo. Y sin reflexionar, cuando Allison volvió a casa le dije cosas terribles. ¿Qué cosas? Vamos, diga, ¿qué cosas?
Soy la madre de Allison, pero nunca estuve casada. Ni con Angus Mackenzie, ni con nadie. Fui a Nueva York y allí viví con él. Cuando murió, regresé aquí y desde entonces he mentido a todos. Usted pide la verdad. Y cuando se la dicen, reacciona como todos los demás. Quieren lo que sea menos la verdad. Connie, espere. Le dije a usted en una ocasión que la quería. Que la esperaría pasara lo que pasara. Y que su vida sería mi vida. ¿Lo recuerda? Aún lo sostengo. Mike. ¿Te gusta? Mucho. Yo abriré. ¡Felices Pascuas! ¿No me dices que pase? No es un recibimiento muy amistoso después de tan largo viaje. Yo... Vaya viento frío que corre. ¿Tienes algo que beber? Estoy helado. No puedes estar helado con todo lo que ya has bebido. Ya veo que la Marina no te ha quitado el vicio de beber. ¡Tonterías! La Marina me ha enseñado trucos que no conocía. Oye, aquí se han hecho muchos cambios, ¿verdad? Desde luego, Lucas. Y para empezar, coge tus cosas y lárgate. Nadie puede impedirme que yo me quede en mi propia casa. Esta ya no es tu casa, ¿te enteras? No me importa lo que hayas hecho. Esta es mi casa y no la tuya. No lo olvides. ¿Has vuelto para dar un escándalo? ¿Supiste lo de mamá? Sí, ya me enteré. Ey, oye, toma. Coge este dinero y vete, anda. Lárgate y dejarás. ¡Cógelo! ¡Animal! ¡Déjala en paz! Selena, no quiero pelear. Tú y yo nos conocemos demasiado para pegarnos. Nunca pensé que podrías ponerte más guapa, pero estás mejor. Al fin y al cabo, no soy tu padre. Sigue siendo un gato salvaje. Estamos hoy aquí, reunidos todos en esta mañana de Pascua, para rogar a Dios, que murió y resucitó de nuevo, a fin de que pudiésemos hallar en la vida la felicidad y la abundancia. Recordemos de un modo especial a aquellos conciudadanos que marcharon para vivir y morir en tierras lejanas por un ideal común. Que Dios les otorgue su gracia, su consuelo y su paz. Nosotros les ayudaremos con nuestras oraciones y les infundiremos valor en nuestras cartas, honrándoles con nuestro cariño. Y procuraremos que nuestras vidas no desmerezcan de las suyas, consagrándolas a Dios, que es quien únicamente puede dar a la vida una perfecta libertad y al alma una paz eterna. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Venga cuando quiera. Diga. Quisiera hablar con la señorita Cross. ¿Selena?
Señorita Cross, ¿su padre está en la marina? Lucas Augusto Cross. Es mi padrastro. ¿Hace mucho que no le ve? Hace ya año y medio. ¿Qué ha ocurrido? Salió con permiso y no ha vuelto. Figura como desertor. Señorita, seguro que no le ha visto. Ni siquiera sabía que continuaba en la marina. ¿No la ha llamado ni le ha escrito? No. Se fue de la ciudad hace año y medio. Y no ha vuelto. Abandonó a la familia. Se ve que sigue con los mismos métodos. Si sabe algo de él, avise a la patrulla del primer distrito de la costa. Lo haré. Selena, no te inquietes. No es culpa tuya que no le encuentren. ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre, Selena? Señora Mackenzie, necesito decírselo a alguien. No puedo callarlo por más tiempo. Cada vez que salgo al patio... ¿Pero de qué estás hablando? Lucas no desertó. ¿Cómo lo sabes? Porque le maté yo. La noche de Navidad en la choza. No, no es posible. Sí. Y luego le enterré en el redil. Selena, tienes que avisar a la policía. No, no puedo. Es preciso que lo hagas. No. Debiste hacerlo hace tiempo. No me obligue, por favor. Escúchame, Selena. Una de las dos ha de hacerlo. No, no. Tienes que llamar y ahora mismo. No puedo, no puedo. Alison. Norman. Hola, chico. ¡Qué sorpresa! Sí. Ven aquí. Oye, esperadme fuera. Ahora voy, ¿eh? Pareces mayor, has crecido. El uniforme me ayuda. ¿Y cuántas medallas? Sí. ¿Dónde has estado? En Nueva York. ¿Te has dedicado a escribir? ¿Siempre te gustó? Sí, escribí algo. ¿Y has conseguido publicarlo? No, encontré trabajo en una editorial. Ah. ¿No será de las que publican aquellos libros en rústica que tú y yo comprábamos? No. Lo recuerdas, ¿verdad? ¿Y tú sigues tan tímido? Sí. Te asustabas de todo. Sí. Hay que ver lo guapa que te has puesto. Eres una mujer. Gracias. No, ¿no te despediste de mí cuando te fuiste de Peyton Place? Me hubiera gustado decirte adiós. Nunca olvidaré aquel día, Norman. Yo tampoco. Veo que te han herido dos veces. Sí. ¿Vienes de vacaciones a ver a tu madre? ¿No te has enterado de lo de Selena Cross? No, ¿qué? Mató a su padrastro, a Lucas. Y ahora van a juzgarla por asesinato. No. Lucas fue siempre una mala persona, pero ella aguantaba y parecía soportarle. Nadie sabe hasta dónde se puede aguantar en este mundo. Es verdad. Yo tardé mucho tiempo en comprenderme un poco a mí mismo y en comprender a Peyton Place. ¿Quieres? Gracias. Ahora, al volver, procuraré entenderme mejor con mi madre. Quizás seamos los dos más felices. Si no, por lo menos yo habré hecho lo posible. Cuando te listaste en paracaidistas, confieso que me sorprendí. No sé, verás. Creo que fue porque yo deseaba que me matasen. Pero mira, tan pronto como me separé de mi madre, comprendí lo maravillosa que es la vida y entonces luché como un tigre para vivir. Lo que yo hacía era huir de mis problemas. Comprendo. Estás preocupada, ¿verdad? Sí. ¿Puedo ayudarte? No, no puedes.
Prefiero no hablar de ello. Está bien. Oye, ¿has comido ya? No. ¿No? ¿Entonces quieres comer conmigo? Sí. ¿Sí? Pues vamos. Doctor Swan. Hola, Selena. Enseguida voy. Mi esposa adoraba estas flores y yo trato de conservarlas en recuerdo suyo. Cuidado con los pies. ¿Va usted a decirles lo que me pasó? Tendré que hacerlo, Selena. Eso no debe saberse nunca. Si me callo, corre peligro su vida. Ya lo sé. ¿Y por qué lo hace? Lo hago por ti. Entonces, ¿qué teme? ¿Lo que él piense? Ted la ama. Sería terrible para él casarse conmigo. Ninguna persona respetable volvería a acercarse a él, usted lo sabe. ¿Respetables? ¿A qué llama usted personas respetables? A la gente de dinero que pudiera tenerle como abogado. Pero usted no comprende que de lo que estamos hablando ahora es de su vida. Pueden condenarla a presidio o a muerte. Quedarme sin Ted es peor que la muerte. Además, le complicarían a usted. No se preocupe ahora por mí. Prométame que no lo dirá. Prométamelo, por favor. Está bien, Selena. Se lo prometo. Pero es que no se da cuenta que está ante una posible sentencia de prisión perpetua. Necesito más información, mucha más. No sé nada más. Lucas estaba borracho. Cuando empezó a pegarme, no pude contenerme más y entonces le maté. Matar en defensa propia es disculpable en ciertas circunstancias, pero usted ocultó el cadáver, actuó como una criminal. Lo sé. Señor Patridge, ella defendía su vida. El Estado ha nombrado un fiscal con el decidido propósito de condenar a Selena. Le he visto actuar varias veces y es un hombre competente e implacable como la propia ley. Sí, dígale que entre. Debe haber algo que usted no me ha dicho. Lucas quiso matarme y yo le maté a él. Pero escondió el cadáver. Pase, Allison. Allison. Selena. Nunca me sentí más feliz en mi vida que al verte ahora. ¿Te encuentras bien? Sí. Hola, Ted. Hola, Allison. Señor Patrick, yo puedo declarar contra Lucas. Le vi pegarla. Eso ayudará a Allison, desde luego. Te agradecemos que hayas venido para el juicio, Allison. Conseguirá que la absuelvan. Haremos todo cuanto podamos. Pero al final el jurado decide sobre las pruebas. Tenemos lo siguiente. Asesinato... y una defensa demasiado sencilla para que valga. Pueden atacarla por todas partes. Selena, me ha dicho usted toda la verdad. Ay, lo siento. Ya se lo he dicho todo. Hank, necesito que hagas una foto de la nueva, ¿eh? Pero tienes que darte mucha prisa porque es para la próxima vez. Bueno, si te parece, hago yo otra del patio y de la tienda, ¿eh? Bueno, perfectamente, anda. Vale, hola. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Allison. ¿Cómo estás? Bebiendo, ya lo ves. ¿Desea usted tomar algo? Mm.
He cambiado de sitio para estar sola. Alison, te echo mucho de menos. Yo a ti no, en absoluto. He aprendido muchas cosas. Ahora bebo, fumo y beso a los muchachos sin que nadie me critique. Alison, todos cometemos errores, pero afrontándolos con valentía, podemos sobreponernos. ¿Sobreponernos al hecho de mi nacimiento ilegítimo? Creo que sí. Con amor. Gracias por el consuelo y adiós, madre. En cuanto termine el juicio, tomaré el primer tren que salga de esta ciudad. Adiós, madre. El tribunal va a actuar. Todo el mundo de pie. Siéntense, por favor. Va a continuar el proceso contra Selena Cross. Señores, pueden comenzar. La acusación desea que testifique de nuevo Joseph Cross. Joy. Le dije a usted esta mañana que me llamo Joseph. Bien, Joseph. Esta mañana, antes de la suspensión, estábamos diciendo que la verdad hay que decirla siempre. Joseph, ¿has dicho alguna vez una mentira? Sí, señor. ¿Grandes o pequeñas? Unas grandes y otras medianas. Ahora mentirías para salvar a tu hermana de la prisión, ¿no es así? Sí, señor. ¿Una mentira grande? La más grande que haya oído en su vida. ¡Protesto! Admitido. Joseph, hemos oído esta mañana tu declaración. ¿Era verdad? Todo, sí, señor. Dijiste que tu hermana mató a su padrastro porque él la agredió. Era un hombre fuerte y los dos estábamos asustados. Si Lucas era tan fuerte como tú y todo el mundo ha dicho, ¿cómo pudo vencerle tu hermana? Porque estaba medio loca de miedo. Lucas pesaba 95 kilos y tu hermana solo 47. ¿Le atacó ella a traición por la espalda y le golpeó con un trozo de leña cuando él no miraba? No, señor. ¿Tú los mirabas sin cesar? A lo mejor aparté la mirada en algún momento. ¿Y viste a Selena darle el primer golpe? Yo no sé. Entonces tampoco sabe si lo hizo para defenderse. Es que ocurrió todo tan deprisa. Joseph, has dicho aquí que tú habías aconsejado a tu hermana enterrar a vuestro padrastro. Sí, señor. Ella no quería. Ya. ¿Qué edad tenías tú cuando le diste ese consejo que ella siguió al pie de la letra? 8 años. Es decir, que una muchacha de 19 años no sabía qué hacer con un cadáver hasta que un niño de 8 años le resolvió la situación. Sí, señor. No tengo más que preguntar. Yo tampoco. Puedes retirarte, Joseph. Deseo vuelva a comparecer Selena Cross. Señorita Cross, en su declaración de ayer manifestó ante el jurado que su padrastro se había marchado de su casa 1 año y medio antes de que usted le matase. ¿Tiene usted idea de por qué se marchó? No estoy segura. Solo me lo figuraba. ¿Ha dudado usted? ¿Por qué? No lo sé.
¿Sabe lo que hizo él durante ese año y medio? Dijo que estaba en la Marina. ¿Quiere usted decir que él volvió de la guerra con la sola intención de pegarle? Protesto, señor juez. Mi defendida no quiso decir tal cosa. Admitido. ¿La casa en que viven era de su padrastro? Mi hermano y yo la habíamos reparado. Conteste usted la pregunta. Aquello no era una casa cuando él... Por favor, conteste. Sí, pero no era más que un corral asqueroso. Pero usted tenía libertad para entrar, salir e invitar muchachos a ella sin dar cuenta a nadie, no estando Lucas, ¿es cierto? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Tenía esa libertad, pero no lo hice. Y cuando pensó que con su regreso todo cambiaría, le mató a usted. ¡No! Lucas estaba borracho como siempre y me pegó. El forense testificó que Lucas quedó totalmente inconsciente después de recibir el primero o el segundo golpe. Ya no podía pegarle a usted, pero usted no se detuvo. ¿Por qué? No lo sé. Continuó golpeándole hasta dejarle sin vida. ¿Por qué? No lo sé. No pude contenerme. No pude. Cuando vio que le había matado, ¿por qué no avisó a la policía? Quise hacerlo, pero tuve miedo. ¿Miedo? ¿De qué? ¿No había matado en defensa propia? ¿Qué podía temer de la policía? No lo sé. Estaba horrorizada. No tenía por qué estarlo. Hasta que ocultó el cadáver de Lucas, ¿no es así? Sí. Y nada más ocultarlo empezó a sentirse culpable, ¿no? Sí, claro. Usted le enterró. Debía de tener una poderosa razón para ello. Y no me diga que lo hizo simplemente porque estaba aterrorizada. Pues no estaba. ¿Está usted segura? Fue la única razón. El terror no le impidió enterrar fríamente el cadáver de un hombre a quien acababa usted de matar. Y eso es... ¡Protesto! ...frialdad y cálculo. ¡Protesto! Usted sabía lo que estaba haciendo. ¡No es cierto! ¡No lo sabía! La acusación no está interrogando, sino acusando a la procesada. Se admite. Retiro la pregunta. He terminado. Señorita Cross, durante toda la disputa que condujo a la muerte de Lucas Cross, ¿tenía usted el temor de sufrir algún daño corporal? Sí, lo tenía. No haré más preguntas. Puede retirarse. Deseo que preste declaración la señorita Mackenzie. Levante la mano derecha. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Siéntese. Diga su nombre. Alison Mackenzie. Señorita Mackenzie, ¿desde cuándo conoce a Selena Cross? Desde que éramos niñas. Fuimos juntas a la escuela. La señorita Cross era mi mejor amiga. Señorita Mackenzie, usted declaró que al ver a Lucas pegar a Selena, pensó que su presencia evitaría que las cosas llegaran más lejos. Sí, eso declaré. Pero solamente lo supone. Estaba tan furioso que ni siquiera me vio. ¿Cuántas veces le pegó a Selena? Una vez. ¿Una vez? ¿Le golpeó él con sus puños o con un arma? Fue solo una bofetada. Ah, una bofetada. ¿Ha sido usted abofeteada alguna vez? Sí. ¿Por un extraño? No. ¿Por un miembro de su familia? ¿Tengo que contestar a esas preguntas? Tiene que contestar. Por mi madre. ¿Un golpe tan fuerte como el que dio a Selena Cross su padrastro? No. ¿Podría usted asegurarlo? No creo. Usted en verdad no sabe nada de lo que ocurrió en aquella casa. Sí que lo sé. Primero nos ha hablado usted de una paliza. Y luego comprobamos que se trata de un solo golpe. ¿Podría usted asegurar que las discusiones en casa de Lucas Cross eran más violentas que las de cualquier otra familia? ¡Protesto! ¿Qué objeto tiene esa pregunta? La testigo tiene que definirse claramente para que el jurado y el tribunal entiendan bien lo que quiso decir. La paliza se reduce a un solo golpe, el golpe a una bofetada. Quizás la bofetada se reduzca aún más. Protesta denegada. No preguntaré nada más. Yo tampoco, señor juez. Puede retirarse. El fiscal solicita que declare la señora Constance Mackenzie.
Levante la mano derecha. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Juro. Siéntese. Diga su nombre. Constance Mackenzie. Señora Mackenzie, tengo entendido que conoce a la procesada hace mucho tiempo. Sí, desde que era pequeña. ¿Se quejaba Selena alguna vez de que su padrastro le pegaba? ¿Qué? Selena se quejó de... Ah, no, no. ¿Vio usted alguna vez en ella contusiones o heridas? No. ¿Usted conocía bien a la madre de la acusada? Nelly trabajaba de criada en mi casa. ¿Habló ella alguna vez de la brutalidad de Lucas o de malos tratos que en ocasiones le había dado? No, dijo que era borracho y vago y que la había abandonado. Señora Mackenzie. Y si ella se suicidó, fue por la vida que Lucas les daba. Ahora no me refiero al suicidio de la señora Cross. No veo por qué no. La vida de la familia Cross era algo terrible. Por favor, señora Mackenzie. Es horroroso que una mujer que está sola en la vida tenga que afrontar la educación de su hija. Señora. Sin estar capacitada para ello. Y sin poder llegar. Señora Mackenzie. Señora Mackenzie. Sé todo lo referente al suicidio de la señora Cross, pero ahora no es momento para hablar de eso. ¿Le dijo su hija que había visto a Lucas pegar a Selena? No. ¿Y no cree que de haber ocurrido tal cosa, lo lógico es que lo hubiera comentado con usted? No lo sé. ¿No lo cree? Pues... Señora Mackenzie, ¿es que su hija no habla nunca de nada con usted? ¿Cuántas veces he de contestar a sus preguntas? Hasta que sepamos toda la verdad. La verdad es que mi hija me hablaba de sus problemas y sus preocupaciones. Y yo no la entendía. Pero si hablaba con usted, ¿cómo es posible que no le dijera alguna vez? No nos entendíamos. La vista se suspende por un momento. Pase. Gracias. ¿Qué le he hecho a Selena? No había otro camino. ¿Quién sabe si me he equivocado? No he debido hacerlo. Nunca me perdonaré si... No se preocupe usted por eso. Ha hecho lo que su conciencia le dictaba. Tenga. ¿Puedo hablar con usted un momento? ¿Cómo no? La vista continúa. Permanezcan sentados. ¿Terminó el fiscal el interrogatorio de la señora Mackenzie? Sí, ya he terminado, señoría. No preguntaré, puede retirarse. Pido que declare el doctor Matthew Swain como testigo de la defensa. Levante la mano derecha. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Juro. Siéntese. Diga su nombre. Doctor Matthew Swain. Doctor Swain, ¿conoce usted algún acto de fuerza o de violencia perpetrado por Lucas Cross contra mi defendida? Sí, lo conozco. Hemos perdido mucho tiempo en torturar a una mujer tan emocionada que no puede hablar. Lucas era un borracho. Pegaba a su mujer y abusó de la chica. Protesto. Esa palabra es exagerada y puede interpretarse mal. La he dicho conociendo su significado y empleando su peor sentido. Protesto, señor juez. Aquí no se juzga al imperfecto. No se juzga a Lucas Cross, pero hay que tener en cuenta las consecuencias de su carácter. Puede continuar, doctor Swain. La noche en que Lucas se fue de la ciudad, yo extirpé oficialmente el apéndice a la acusada Selena Cross.
Pero no era apendicitis. Falseé mi dictamen. Se trataba de un aborto. Un aborto de un hijo de Lucas Cross. Afirmo que el padre de aquel aborto era Lucas Cross. Protesto de que se admita tal declaración como prueba. ¿Sobre qué basa usted su protesta? Es simplemente una opinión del testigo. Pero resulta que es la verdad. ¿Puede usted demostrarlo exactamente? Puedo. Protesta desestimada. Continúe. Yo tengo aquí una confesión de culpabilidad firmada por Lucas Cross. Hagan el favor de acercarse. Esta confesión debe admitirse como prueba, señor juez. Protesto, señoría. La confesión de una persona que no es testigo ni parte en la causa no es admisible. El señor fiscal puede tener razón, pero me reservo mi criterio hasta que haya oído el testimonio del doctor Swain. Solamente entonces ordenaré lo que proceda. Toda la declaración del doctor es inadmisible, señoría. Yo resolveré cuando la haya oído. Continúe su declaración, doctor Swain. Estoy seguro de que el señor fiscal hará que se investigue sobre mi vida profesional. Y quizá ello motive mi expulsión del colegio médico. Pero ya es hora de que alguien hable claro en todo este asunto y pague al precio que sea el derecho de hablar. Selena mató a Lucas por temor de verse forzada a someterse de nuevo a sus exigencias. Y ocultó su crimen por vergüenza de nuestra reacción al saberla violada por su propio padrastro. No podía contarnos la verdad. Selena no tenía a nadie a quien acudir sino a mí. Me buscó como médico y me pidió que le prometiese guardar el secreto. Ahora incumplo esa promesa por un motivo más noble. Todos somos prisioneros de la calumnia. Y esa calumnia acaba matándonos. Ya es hora de que esto termine. Nuestros mejores jóvenes abandonan la ciudad en cuanto pueden hacerlo. Entregan lo mejor que tienen de sí mismos a otros lugares porque están embotados en Peyton Place. Señor juez, no nos interesa que el doctor Swain... Matthew Swain ha venido a declarar con considerable riesgo para sí mismo y yo quiero oírle sin interrupciones de ninguna clase. Examinaré su protesta cuando haya terminado. Continúe usted, doctor Swain. Somos una ciudad pequeña, pero próspera, y sin embargo toleramos que existan chabolas miserables. Tenemos media docena de iglesias, a las cuales asistimos, pero no practicamos nada de aquello que nos predican una vez que salimos de ellas. Tenemos una escuela que garantiza nuestra educación y ya nos creemos sabios. Tenemos un periódico que publica buenos artículos y lo utilizamos para envolver basuras y desperdicios. Ya es hora de que despertemos. Quizás sea hoy el día decisivo, porque hay algo más grave que esa tragedia de Selena Cross que ahora juzgamos. Nuestro fracaso como comunidad para ayudarnos unos a otros, para saber quién necesita ayuda y prestársela. Selena ha vivido durante mucho tiempo en una cárcel que nosotros hemos ayudado a construir. Es todo cuanto tenía que decir. Queda rechazada la protesta del señor fiscal. Se considerará esta declaración como prueba. Señoras y caballeros del jurado, ¿han dictado su veredicto? Sí, señor juez. Que lo lea el presidente. Declaramos que no es culpable la acusada. Listo para sentencia. Vamos, Joe. Tú vienes a casa conmigo. Selena, ¿quieres irte ahora?
¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Enhorabuena, Selena! ¡Cuánto me alegro! ¡Enhorabuena! Vamos, Norma. Y por fin descubrí la estación del amor. Esa estación soñada que solamente la encontramos en el corazón de alguien. La buscamos sin cesar por todas partes. Y está en nosotros mismos.